plásticos, además de representar las industrias del sector plástico, también lo hace con las empresas del sector químico, petroquímico, pinturas, tintas, caucho y fibras sintéticas. Todos estos sectores tienen como reto recuperar una senda de crecimiento. Por ejemplo, en la industria del plástico, el promedio de crecimiento en los últimos 25 años, el anual, fue del 7%. En los últimos años eso no ha sido posible, hemos estado muy por debajo. En consecuencia, el objetivo de 2015 es crecimiento del 7%, algo que no resulta muy difícil. ¿Por qué? Porque normalmente la industria del plástico en el mundo crece 2 puntos por encima del Producto Interno Bruto. Esa recuperación de la senda del crecimiento está basada fundamentalmente en el hecho de tener una tasa de cambio muy distinta a aquella de la revaluación que durante tanto tiempo vivió el país. Pero los riesgos están es en que seguimos sin estructurar unos costos de producción internacionales para competir en un tanto en el mercado nacional como a nivel internacional. En consecuencia, los grandes riesgos es que sigamos teniendo unos costos de energía muchísimo más altos que los de los países con los cuales competimos, o también los costos del transporte, la logística deficiente, más todas las dificultades que se presentan en la tramitología en los puertos y en las aduanas. El gobierno nacional ha hecho mucho énfasis en que llegó la hora para los sectores del agro y para los sectores industriales. Sin embargo, cuando uno analiza el plan de desarrollo, llega a la conclusión de que no existe una política clara en relación con la industria manufacturera. Se hacen algunas menciones más bien puntuales que tienen que ver con algunos recursos para la innovación, pero el gobierno no ha estructurado una estrategia que nos permita fortalecer la producción local para atender tanto el mercado nacional como los mercados externos y así también justificar el por qué se han firmado tantos